tanto que el día de hoy tenemos un show extravagante. Cheque, por favor, qué cosas más bonitas de los mundos tengo aquí. Y obviamente, si vamos a hablar de un show extravagante, pues vamos a hablar de zapatos, de ropa, de todas esas cositas que a las mujeres nos encanta. Pero hay veces que a mí sí me molesta, que digo, ¿cómo seremos las viejas? Que pasamos más tiempo pensando en el tipo de ropa que queremos comprar. Somos más piquis para escoger nuestra ropa que siquiera para escoger el marido, muchachas. Entonces, el día de hoy les voy a pedir que, por favor, así como son piquis para la ropa, también sean piquis para lo que les traje. ¿Ok? Sí. Vamos a ver. Esto lo tiene usted que ver. Porque si cree que sabe lo que es extravagancia, es que no ha visto a Edward O. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tu hijo se cayó? Mira, no, es que usted te lo traía de regalito, pero te estás portando muy mal últimamente, así que lo voy a poner aquí a un lado. Es Merlincito, ¿ves? Y yo este no es Merlín antiguo, este es el moderno. Sí, nada más yo quiero decir algo. Si ustedes creen que Edward está disfrazado, están muy equivocados. Así se viste, es él, esto es lo normal. Hoy se dejó libre. Chusa, este es el show de extravagancia, ¿no? ¿Sabes por qué me castigaban en la escuela? ¿Por qué? Porque era vago extra, vagancia extra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. De lo que se me ocurre. Usted lo va a ver, pero va a ser una sorpresa que le va a gustar. Me parece maravilloso. Ok. Ahora, las mujeres de repente a la hora de vestirnos extravagantes, pues no importa lo que nos ponemos, porque de alguna manera si dice uno, ¡ay, qué extravagante! Pero cuando hay que vestir extravagantes a los hombres, ahí es como una línea bien delgadita entre la extravagancia y lo ridículo. Entonces, dejamos que estos muchachos vinieran lo más extravagantes posibles. Vamos a ver qué decidieron ponerse cada uno. De 23 años, es puertorriqueño, peleador profesional, Cáncer. Tan mal. 26 años de San Diego, California. Estudia japonés, fíjense. Libra. Veía, dice. Ok, 31 años, guatemalteco, aspirante a escritor. Me encantó que ustedes no ponen atención en lo que yo digo. Están tan de gritonas que nadie se dio cuenta. Aspirante a escritor. Eso no quiere decir ni siquiera que estudie de escritor. No. O sea, sueña con ser escritor. Soy modesto, ¿eh? Exacto. Soy modesto. Ojalá un milagro suceda y se vuelva escritor. Pero ya no sé si eras aspirante a Matrix o realmente cuál era tu aspiración en la vida. 27 años, español, agente de viajes, Acuario. Bueno, pues ya vieron, ya les dije, ellos decidieron que eso es lo más extravagante que podrían mostrarles a ustedes. Pero como a fin de cuentas, lo que queremos es que ustedes pues les agarren cariñito, véanlos bien. ¿Qué tan habilidosos serán? Les vamos a poner una terrible competencia. Cada uno
Póngase el casco que tiene ahí. ¡Panzones inútiles! ¿Qué esperan? Lo que van a hacer estos caballeros es que van a hacer una competencia de dos en dos. Van a lanzar sus pelotitas. Bueno, cuando digo sus pelotitas, me refiero a estas pelotitas. ¡Que quede claro! ¡Que quede claro a lo que me refiero! Van a lanzar la pelotita y tratarlas de cachar con el casco. Vamos a pensar, ¿qué sería lo justo? Este que estudia artes marciales, boxeador y todas esas cosas, contra él sería lo justo, pero la vida no es justa. Entonces vamos a poner a este fortachón con este chiquilín y vamos a poner a España contra aquí nuestro peleador. Vamos a ver quién es el mejor y después ya si quedan los dos fortachones, pues ya vemos si les aventamos la gran final a ellos. Empecemos con Cáncer y España. Agarren sus pelotitas, por favor. Se van a poner frente a la pared. De estos majaderos, las viejas primero, este grosero. Ok. Aquí vamos a hacer esto. Tú empiezas, lanzas tú, luego tú. Uno, 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 okay. Uno, 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 ¿sí? Y gritamos. ¡Una, dos, tres! ¡Nada! ¿El que sigue? ¡Rapidito, rapidito! ¡Ah, una! ¡Nada! ¡Nada! El acuario, cuando ya por fin este logra meter la segunda, todavía hace ¡wow! Dice, ¡qué bárbaro, qué bueno eres! Y además, el acuario no hacía ni el intento. Por lo menos, ¡fum! Buscarle. Acuario le hacía. A ver si de milagro le cae. Ahora, Capricornio, tú estás más cerca del suelo. Es más fácil que luego, luego le atines, ¿ok? Venga para acá, Libra. ¡Exacto! Como está chiquito, está más cerca del suelo. ¿Listos? A la one, a la two, a la one, two, ¡vas! Películas cardíacas, pero de todas maneras tú lograste más. Tú tienes dos aquí, tú nada más uno. O sea que el ganador absoluto, ¡Cáncer! ¡Panzones inútiles, sáquenme la pared! Pero la realidad es que pues aquí no ganan nada, muchachos. Nada más el gusto de haber hecho el ridículo con nosotros y burlarnos de algunos de ellos. Me parece perfecto, porque los que no van a reírse ni un ratito van a ser ustedes, porque ellas todavía tienen que tomar una decisión difícil. Pero mira, vamos a hacer esto para que por lo menos ellas sepan. ¿Por qué no me dices cuál es el último libro que estás leyendo en este momento? El último libro sería... Que no sea de iluminar. Bueno, los que me gustan son los que se abren y sacan las fotos. ¿Qué sacan las fotos? Que se hacen grandes. Que trae póster en medio. Sí, ok. Libra. Libra, ¿qué te gusta comer? A mí me gusta comer
La pescado. ¡La pescado! Esa todavía es más buena. Capricornio, como son así de extravagantes, ¿tú tienes así alguna colección? ¿Hay algo que te gusta coleccionar, que guardas? Libros, me encanta coleccionar libros. ¿Y los lees o nada más los guardas? Claro, claro. Ok, ¿de qué? Nada más, para ver si es cierto. ¿De qué tipo de libros? No me tienes que decir el autor ni nada, pero ¿de qué estilo? Me gusta la literatura clásica y los poetas. Ah, claro, porque él quiere ser escritor. Muy bien. Y por último, Acuario. Si pudieras pedir un deseo en este momento, ¿qué pedirías? Seguir como estoy. No cambiar nada de lo que tengo. ¡Ah, qué humildad! Ok, ahora sí, muchachas, ya los vieron en acción. Ya escucharon un poquito de ellos y hay que darles chicharrón. Y empecemos con Aries. ¿Por qué no te gustó uno de ellos? Yo necesito un hombre que sea grande, que tenga carne, así como yo soy de buena carne, lo quiero carnoso. Como tú tienes curvas, peligrosas. Y carne por donde sea. ¿Quién no te gustó? Entonces voy a eliminar al güerito de los libros, Cáncer. Oh. O Capricornio. Yo dije al güerito de los libros, Cáncer. Capricornio. Sí. Ok, ya entendí. Tauro. Capricornio. ¡Ay! Ok, dos en contra de Capricornio. Géminis, ¿tu voto en contra para quién es? Capricornio. ¡Uy! Leo. Pues a mí me gusta más la acción que el conocimiento, así que yo decido por Capricornio. Ya, ya la mitad dice que no, la otra mitad, a ver, alguna que diga que sí. Con una que diga que sí me conformo. Te tengo noticias. Obviamente tú que eres bueno para los libros, debes ser bueno también para los números, porque habrá libros que tengan números también. Las letras y los números son dos idiomas diferentes. Habrá libros de matemáticas que alguna vez hayas tenido que leer, ¿no? De esos no. Por lo menos sabes, si hay 8 y tienes 4 en contra... ¿Qué quiere decir si vota Virgo en contra tuya? Que ya me fui a mi casa. Que ya te fuiste a tu casa, ¿ves? Entonces, después de todo, leer sí sirve. Ok, Virgo. Yo prefiero la inteligencia más que los músculos, así es que tengo que poner mi voto contra Libra. ¡Libra! Ok. Ya, el Capricornio dijo, con una que diga que sí. Pues no, no es con una, porque si dice la que sigue, te vas. O dice la que ya, sigue, te vas. Ya, la que ha hablado mejor, la que más cuenta. Ya con eso ya que me voy que me gustan feliz. Los músculos, que la acción es superficial. Eso no importa. Los músculos se hacen. y lo menso ya nacen, dice. Ok, Escorpión, si tu voto es contra de Capricornio, automáticamente se va. Así que... ¿Para qué? ¿Libra? Calladito. Ok. 4 de Capricornio, 2 de Libra. Capricornio, ¿sabes rezar? Empieza otra vez. Sagitario. Tendré que escoger a Libra. ¡Uy! Se vuelve a salvar. Y ahora ¿y por sí. Qué? Aquí va la decisiva. Porque si Piscis vota por alguno otro que no sea Libra, automáticamente ya te vas, porque ya tienes más votos en contra tú. Ya sé. Ok, ya sé, ya conté. Nada más lo digo por si acaso. Ok, Piscis. A mí me gusta un hombre que sea alto y fuerte, pero Libra, ay, no estoy alto, I'm sorry. Tengo que votar a Libra. ¡Ah! Aquí la cosa... Aquí la cosa sí se puso dramática, porque... 4 en contra de Libra, 4 en contra de Capricornio. Y a mí me gusta que las cosas sean justas. Entonces, para hacer este desempate, ¿qué les parece si los dos se enfrentan a unas fuercitas? ¡Al volver! Toma mi cuerpo y consigo.
Muy bien, mis niñas. Día de extravagancia. Pasen a sus lugares, muñequitas. Siéntense, siéntense. Siéntense. Chen, chen, chen. Chen, chen, chen. Ahora sí, tenemos un enfrentamiento a muerte. Capricornio contra Libra. Los dos tienen 4 votos en contra. O sea, se están empatados. Ya dijimos que para que esto sea justo, tendrán que enfrentarse a unas vencidas. Así que tú, que eres bueno para los libros, ¿has leído algún libro de cómo ganar una pelea haciendo trampa? Nunca. ¿No? ¿Y sin músculos? ¿Tampoco? La astucia. La astucia. Como diría el Chapulín Colorado, con astucia. Me parece muy bien. 2 que 3 rezos y también a ver si te ayudan. Bueno, vamos para arriba. Ok. Ok, nada más para que notemos la diferencia, para ver qué... Ah, no, pero no te preocupes, porque no sería con esta mano, sería con la otra. Ah, este sí, no, no, no. Esa, qué diferencia, esto sí, ahí sí ya vas. Ok, ¿crees que necesitemos poner una mesita o puedes nada más así solo? ¿Estás bien así solo? No, así nomás. Ah, una mesita, dice que... No te preocupes, no te voy a hacer que sufras. Vamos a hacerlo algo más para tus posibilidades. ¿Así? ¿Te parece piedra, papel o tijera? O como decimos, chin champú, ¿ok? El primero de ustedes que gane el chin champú a la primera, para que esto sea más rápido, ese es el ganador. O sea que prepara los músculos, Libra, prepara los músculos. Acomódese tú. No quiero que te vaya a dar un torzón. Estira, estira. ¿Bien? ¿Listo? Ok, ¿preparados? A la one. Hagan, hagan. A la one. A la two. A la one. ¡Piedra, papel o tijera! Oh. ¡Ya no sé! ¡Ya no sé! ¡Ya no sé si ganaste o este se atarugó! Pero como de todas maneras, cosas, era tu única oportunidad de ganar el día de hoy, vete a sentar y se va libre. Libra, dile adiós a las niñas. Dile adiós. ¡Ah, oh, no! No, Libra, ya no te sientes. Y lo peor, ya no sé si llorar porque se fue todo eso. Y nos quedó esto. Ah. Pero bueno, el destino lo decidió. Ya veremos si agarras algo. Vamos mejor con Edward O. Yeah, muy bien, gracias, gracias. Cáncer, describe tu signo en una palabra. Sería apasionado. Perfecto. ¿Apasionado? Apasionado. Okay. Capricornio, tú describe el tuyo. Pues yo creo que mi signo aparentemente es conservador, pero ya por dentro es otra cosa totalmente diferente. ¿En una palabra? ¿En qué forma es diferente? Por fuera soy frío, por dentro muy apasionado. Bueno, bueno, no, no. Él sí ha estado leyendo, a él le gustan los libros. Realmente ha estado leyendo y... En tu caso, no solo eso, tienes Júpiter en la octava casa, lo cual te hace súper apasionado. Pero ojo, también tienes Saturno, así que es como andar con el acelerador y el freno a la vez. No te acabas de decidir. Pero bien, lo de poeta se te da aquí, tienes Venus junto a Neptuno en la doceava casa. De la literatura clásica, pues sabes bastante, me imagino. No te voy a hacer ninguna pregunta, no te preocupes. Regresamos ahora con Cáncer. Cáncer es un gallito de pelea, un gallito de pelea que le gusta la lucha, ¿verdad? ¿Alguna vez has tratado la lucha con una trucha? ¿No? No, ¿verdad? No, me imagino que no. Muy rápido para ti. Pero también tiene Mercurio con Júpiter en la doceava casa, muy romántico. La luna en Aries en el segundo sector. Eso quiere decir que el dinero entra, sale como la luna que va cambiando. El cambio de que tiene bastante un momento y después mengúa como la luna menguante. Y finalmente con Acuario. Acuario, describe tu signo.
lo que define Acuario en una palabra es libertad. Libertad, una, pero yo no te dije una palabra, dime varias palabras. Libertad. Libertad. Divertido, libertad, alegre. Libertad. Es lo que define a los Acuarios. Una persona muy libre para poder hacer lo que quiera cuando quiera. Cuando quiera. Y es muy cierto. El caballero viaja el mundo entero, tiene Marte, él tiene Marte y Plutón en la novena casa, obsesionado con el viaje. Pero también tiene la Luna en la segunda casa y ahí va lo que les dije. El dinero entra y sale, pero es muy divertido y atrevido. ¡Wow! Cuando le digo a los hombres que las mujeres de verdad gastamos en ropa y en zapatos, lo digo en serio. Yo he visto hombres que las mujeres les dicen, ay, mi vida, cómprame unos zapatos. Y ellos terminan diciendo, mejor te pago tu renta, hija, me sale más barato. De verdad, invertimos como no tienen una idea. Y este no es chiste, lo digo en serio. Tengo una amiga que tiene unos zapatos tan caros que cada vez que se va de viaje, les juro por Dios que en el hotel los guarda en la caja fuerte. No, no va a ser que alguien cuando llegue le roba los zapatos. No le preocupa nada más en la vida. Entonces, así en ese caso, yo quisiera saber qué es lo más que han pagado por alguna prenda de ropa. Puede ser desde zapatos, faldas, blusas, accesorios. Yo una vez compré un vestido súper acuerpado, así como me gusta toda la ropa entallada, y me costó $500. Lo usé una vez, porque nomás lo puedes usar una vez, porque ni modo que te pongas lo mismo. ¡Te critican! No, y te ven en una fiesta. Oye, ¿qué no traías ese vestido la otra vez? A ver, Capricornio, ¿tú le inviertes a la ropa o no? Yo no creo que sea tanto el valor económico, sino que cómo tu personalidad se va con la ropa que te pones. Yo lo más que he gastado son $400, pero fue un traje completo. Pantalones, saco, corbata y camisa. Ve, aparte el color, ¿no? $400, incluyendo hasta el reloj, muchachas. Virgo. Yo $600 por un abrigo. $600 por un abrigo. Y ahora, Leo, dime. Pues mira, yo también he sabido usar mucho, comprarme cosas caras en los zapatos y todo eso, pero yo también me compro como joyas, creo que es parte fundamental de tu vestido. ¿Y la joya más cara que tienes? Pues me ha costado como $600, pero la verdad, todo mundo que me la ve sabe que lo que cuesta. Ok. Y las mujeres somos así como 100 pies. O sea, no podemos tener un solo par de zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos tienen, Sagitario? ¡20 pares! ¿Alguien tiene más de 20? 55. 55. Yo no sé, mi hermana. Ah, yo tengo a mi hermana. Sí. Y los hombres son así también para... No digamos, no tienen que ser los estiletos, como dijo, los tenis. Hay que vestir por el zapato siempre. ¿Cuántos pares tienes? Yo, unos 15 pares de zapatos. Capricornio, aparte de los que traes puestos, ¿cuántos más? Para cada ocasión, unos 6, 7. ¿Unos 6 tienes? ¿Cáncer? Como dije, a mí me gustan los zapatos. Yo tengo uno para cada día del mes, unos 30, 35 por ahí. Yeah. Ok, ¿no? Ahora sí, yo empiezo por el suelo. Tú empiezas por el suelo. Y terminas en el suelo también cuando vas a las discotecas, no lo dudo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo saben ustedes que ya se pasaron de moda? O sea, que dices, sí, o sea, ahora sí, de plano, le exageré. Cuando vas a un lugar social y saludas a alguien, en vez de darte la mano, se da la media vuelta. No, dice, cuando mi mamá me ve de lejos, ya sé como que no me conoce. Se va para el otro lado. Y las niñas, ¿quiénes? ¿Un animal o un payaso o algo así? Cuando dicen, ¿de qué quieres parecer? Ok, eso. Cuando se burlan ya de ti. Sí, ya o cuando se comparan con la Lady Gaga o alguien así. Y dices, no, pues, ¿te parece a Lady Gaga? A ver, ¿quién es? A ver, Cáncer, ¿qué dices? Cuando sales con amistades ya no te vuelven a llamar y por lo que tienes, ya no quiero salir contigo. ¿Y Acuario, qué decías? Ya cuando vas por la calle todo el mundo se gira o para muy bien o para muy mal, pero yo creo que generalmente es para lo malo. O sea, que te están volteando a ver por todos lados. Están hablando de ti por todos lados. Y con estas nuevas modas, realmente a mí lo que me preocupa, porque luego hay veces que hay cosas que los hombres usan que pareciera que podría ser también para mujer. Entonces, yo creo que ha de ser gacho que tu pareja te pida la ropa, termine usando tu ropa, ¿no? ¡Qué mal! Pero más gacho ha de ser que se le vea mejor que a uno, muchachos. Todavía se va a arder más. Cuidado con los que sales. Cuidado, eso no es hombre. Y se pone lo que tienes, no es hombre. Chicos, necesito ahora que ustedes me vean a mis muñequitas lindas y decidan, ¿será pink? ¿Será yellow? ¿Será white? ¿Será blue? ¿Será orange? ¿Purple? ¿Cuál es el color que no les gusta? Porque vamos a tener que eliminar a tres niñas ahorita. ¡No! Y empecemos con Acuario. Venga para acá.
Este que está más raro que perro verde. Venga para acá, muchacho. Acuario, ¿por qué no te gustó una de ellas? Pues después de mucho pensar, creo que voy a eliminar a Escorpio. Vean, vean, fíjense cómo son los hombres. Como de mucho pensar, no pensó. Le dije, ¿por qué? Pues después de mucho pensar, Escorpión. Era fácil, la tenía enfrente, no me miraba y al final le he dicho, pues no puede ser. La tenemos que eliminar. Algo no funciona. O sea que se va amarillo yellow. Siento. ¡No es para ti! ¡No es para ti! ¡Es para la niña! Cáncer, ven para acá. Ok, Cáncer. A ver si tú sí puedes pensar. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó una de ellas? Me gusta su moda, como es, pero me gusta también la mujer. Espérate, ¿cómo son los hombres? Me gusta su moda, ¿cómo es? Todas están vestidas igual, hijo. Todas idénticas. No me dejes de hablar. Me gusta la moda, pero algo no da. Pero, perdón, Virgo. ¿Estás bella? Azul Blue se va. Gracias. Chiquilín, venga para acá. ¡Tú no! Esto está preocupante. Dije Chiquilín y Cáncer venía corriendo. No sé cuántas veces se lo hayan dicho en su vida. Capricornio. Pues, para serte honesto, la nena que me gustaría eliminar es Aries, pero la voy a dejar ahí sentada porque me gusta que trató de interactuar conmigo. Es como un reto, pero voy a tener que eliminar a Sagitario porque es como que muy callada, como que no interactúo y pues... O sea, se los voy a... dijo aquella, ¿qué? Se los voy a traducir al español. Dijo, con mucho gusto eliminaría a Aries por méndiga porque trató de eliminarme y me dijo chaparro, feo, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí soy buena onda y la voy a dejar que sobreviva y le voy a hacer algo a otra que no tenía nada que ver, no me hizo nada y se portó buena onda conmigo, Sagitario. Naranja Orange, se nota. Porque todavía tenemos mucha diversión. Ya venimos. Corazones. Ok, muchachos, llegamos al momento. Cuchi, cuchi, yes, 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 yes. Véanse a los oclayos, véanse a los oclayos para ver si habrá o no corazones. Ay, mira, y nos quedó una de cara color white, fuchsia, yellow, pink, y como purple. Y vamos a empezar con yellow. Ok. Mi vida, ¿cómo te gustan los hombres? Fuertes, altos, que tengan acento, que no sean regulares. Que tengan ese toque de que saben cómo tratar. Ándale. Y miren, y no sean gachos, porque ya me dejaron aquí al Capricornio. Cuatro, no me sea que no me lo vaya a escoger nadie, ¿eh? No sean traidoras. ¿Será que agarras algo? Porque la verdad, podría decirte yo que te describió. Pero te estaría mintiendo, ¿verdad?
Entonces, no creo que aquí tengamos mucha oportunidad. Vamos a ver qué pasa con la... Hasta dijo el acuario. Yo también vi como que estaba describiendo el acuario. Pues ya ves cómo somos las viejas. Describimos una cosa y luego agarramos otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, ¿será cierto que es el acuario? A ver, sus apuestas. Porque hacemos una pausa y regresamos. Extravagantes el día de hoy. Tienen a sus extravagantes galanes. Que la verdad no estaban tan, tan extravagantes. No, no, la verdad es que no. Pero tú ya tuviste la oportunidad de verlos. Aquí estamos haciendo un debate, estamos peleando entre nosotros y espero que también en su casa esté tratando de decidir quién es. ¿Por qué? Porque ella ya dijo que le gustaban altos, fortachones y con acento. Entonces, la pregunta primero es, ¿te gustó alguno de los tres? ¿Te referías a alguno de ellos? Sí. Sí. Ok. Nada más para ver si ganamos o perdemos. ¿Quién dicen que va a escoger? ¿A quién creen? Acuario. Acuario. Ustedes, indios, les estoy preguntando a quién de estos tres, no de ustedes. Ustedes dicen Acuario. Yo también creo que Acuario. No sé usted qué piensa en su casa, pero vamos a ver quién gana. ¿Quién? Cáncer. Que la canción no la atinamos. Venga. Ok. Y no era acento, así habla. Cáncer. Por acento. Cáncer, todavía te queda Aries, Tauro, Leo y Piscis. Tú decides si te esperas por alguna de ellas cuatro o ves directo a los ojos a Géminis y me dices, ¿es Géminis tu corazón? Sí. ¡Sí! Entonces, ¡ay, picarones! Piscis Purple, venga para acá. ¿Cómo te gustan los hombres? Fuerte, pero alto, pero que sea educado, que cuando vayamos a cenar me abra la puerta, que sepa cómo vestirse, así que sea romántico. Okay. Dijo fuerte y alto. ¿Vemos posibilidades para Capricornio? Ok, vamos a ver. La otra también nos confundió. Vamos a ver si es cierto. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí, uno un poquito. ¿Uno un poquito? Sí. Ok. Si es un poquito, puede ser que sí seas tu Capricornio. ¿Quieres tratar de robar o escoger de acá? Quiero escoger de acá. ¡Oh! Sí, puede ser, Capricornio. Se acerca el momento. Y hasta Capricornio volteó a ver al... Eres tú, Acuario, eres tú. ¿Quién? I'm sorry, chiquitito, pero Acuario. Ok, una manita, la otra manita. Ok, Acuario, todavía está Aries, Tauro y Leo. ¿Te esperas o ve directo a los ojos a Piscis y dime, ¿es Piscis tu corazón? No. Me espero. No sabes lo que te pierdes. Lo siento mucho. Gracias, tesoro. Y ahora, Rosa Pink, no Fuchsia, Rosa Pink, Leo, venga para acá. Ya, 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 relájense, relájense. Leo, ese hombre especial, ¿cómo es? Pues a mí me gusta que vaya conmigo, me gustan los hombres altos, me gustan los hombres que sean, pues, que tengan lo suyo, o sea...
No sé, me gustan que se vean bien, que me sienta orgullosa sacarlos, salir conmigo. Ok. Yo elijo también a Acuario. Ah, yo también, Acuario de plano. O sea que ya te iba a preguntar, alto, que no dé vergüenza sacarlo, ¿será Capricornio? No. Acuario, ya dijo Acuario, que no están poniendo atención. Ok, Acuario, Aries, Tauro. Tú dijiste, me estoy esperando. ¿Sería Leo o te sigues esperando? Me sigo esperando, tampoco es Leo. Lo siento. Nada, me ríete, nene. Gracias. Gracias. Ok, aquí la situación se pone dramática porque ya nada más nos queda dos. Y una de ellas es la peleonera que te dio hasta por debajo de la lengua. ¿Qué no te dijo? Y Tauro, pues si no me equivoco, tampoco votó por ti. Al contrario, era de las que también querían mandarte a tu casa derechito y sin escalas. También es cambio de opinión. Pues ojalá, de verdad, te lo deseo de corazón, porque hacemos una pausa y lo sabremos. ¡Algún! ¿Cómo los hombres? Detallistas, altos, guapos, güeros. Ok. Lo de altos, pero lo de güeros, ahí vas. ¿Alguno de ellos fue lo suficientemente extravagante como para ti? ¿Te gusta alguno? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Quieres tratar de robar o de este lado? No, quiero probar algo nuevo, no usado. Ok. Como digo yo, que no esté tan babeado, por lo menos. Todos están babeados, pero pues sí, hasta lo viste babearse hace unos segundos, todavía es más gacho. Ok. ¿Acuario o Capricornio? Acuario. Uy. Acuario, tú has dicho que te estás esperando. Ya nada más quedan dos. ¿Te estás esperando por Aries, que claramente es la que queda ahí, o era la Tauro? Lo siento, pero me sigo esperando. Lo siento. De lo que te pierdas. El Capricornio lo ve como... Ya le dijiste se la que... ¿Verdad? No, no nada más eso. O sea, aparte que no te ha escogido nadie, él se ha dado todavía el descaro de decirles no, 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 no. Y tú, aquí con siento... pick me, yo también vine. Ah, para tanto. No. Mira, yo hasta te iba a decir, y para eso te dejaron ellas, para no escogerte, pues ya me acordé, no te dejaron ellas, te salvaste de puro milagro. Ya me acordé por qué fue. Aries, vente para acá. Es nuestra chica de las curvas peligrosas. Wow. ¿Qué buscas en tu pareja? Me gusta mucho un hombre que le guste viajar, que sea inteligente, porque ocupa saber de todo para poder aprender la cultura. Me gusta un hombre aventurero, porque yo soy de acción siempre. Y pues ando buscando uno que me acompañe. Ok. ¿Te gustó alguno de los tres? ¿De los dos? ¿De los no, tres? ¿Puedes tratar de robar? No, no, babeados ni me gustan. Ok, no. Te lo dejamos ahí. Ok. Ok, entonces, ¿te gustó alguno de esos dos? Pues, estaba decidiendo que no me gusta lo fácil y me gusta que se defendió, entonces escojo a Capricornio. ¡Oh! Y mira, y todavía más gacho para el Acuario, que se esperó hasta el final, le dijo a todas que no. Y esto te la ganó, hijo, esto. Justo. Ay, esto es muy bueno, esto es muy bueno. Ya lo sé, pero
sabes que me gusta fregar. Si sabes que lo quiero. Si no lo molesto, es entonces que no lo quiero. Ok, Capricornio. Has estado peleando con ella. Te quiso mandar a tu casa. Como dicen en mi pueblo, serás hijo de la mala vida. Alguien que te trató tan mal y realmente tú la quieres. Quiero que la veas directo a los ojos y me digas. Es Aries. Ah, yo dije, va a bostezar. Este lo arrastro ahorita aquí por la ciudad. Pues, ¿sabes qué? Si bien dicen que de la guerra al amor solo hay un paso, te escojo. Aries, todos esos libros que él leyó de cómo besar para dummies, esa cosa, ¿sirvieron? Sí, sirvieron. ¡Ay! ¡Aplauso para nuestras parejitas! Acuario, con todo el dolor del corazón, tengo que decirte que el día de hoy te convertiste en el loser. Ni hablar. ¡Aplauso para Edward! ¡Oh! Y usted recuerde que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones. Pásesela bien. Nos vemos en la próxima.